En algún lugar del Tintal, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que llegaron chicos de todos lados parafraseando el Quijote. Porque eso era una quijotada, que en ese momento el colegio es el Gabriel Betancourt Mejía, pero que en su momento era el colegio Pati Bonito 1, CDB Tintal. Se compra un terreno acá en Tintal y se proyecta el colegio, que inicia como una sede del Colegio Distrital Patio Bonito 1, que queda allá en Patio Bonito, para atender estratos 1 y 2. Luego se organizan acá unas casetas en un espacio reducidísimo, más o menos como de unos 90 metros de fondo por unos 15 metros de frente. En ese espacio coexistíamos 1.400 personas por jornada. Muchos derechos se vieron realmente afectados y muchas situaciones humanas, porque estábamos hacinados, sin servicios básicos, lo único que había era agua. Hola, buenos días. Nos tocaba en el patio 1, entonces allá éramos como unos extranjeros, ya que no teníamos un horario establecido, habían unos días que no teníamos clase, eso generaba indisciplina, ya que muchos de nuestros compañeros se salían a las horas de clase y se iban, digamos así, capaban clase. También podemos notar cómo cambió el ambiente que se tenía, ¿no? Como la tensión de que uno fuera de pronto agredido por algún compañero, en las riñas que habían dentro del plantel antes en las casetas, entonces el cambio fue drástico, ya no tenemos que andar con la tensión de que si nos van a golpear o no. Entonces ya en los descansos ya se va a gozar el descanso, a hablar con los amigos, a charlar, ¿sí? A jugar. En realidad yo lo que digo es que me gusta estudiar aquí en este colegio y si Dios quiere, pues quisiera también terminar aquí mi 11. En primera instancia la idea de construir una Alameda que fuera la que ordenara las condiciones que iban a aparecer a lo largo de la vía y en consecuencia fue organizando el esquema general a lo largo de esa Alameda. En la segunda etapa aparece una calle interior que es paralela a la Alameda, que para nosotros debía ser como la alternativa a los flujos propios de la Alameda y debía tener casi la misma condición espacial. A eso se debe que sea tan ancha. De hecho, dejó de ser el corredor normal de un colegio para convertirse como en una alameda y tener la altura o la espacialidad, decimos los arquitectos, que finalmente tuvo. Y es el corazón del colegio. Es decir, un espacio digno es determinante y entonces ese sujeto tiene un espacio a la altura de él y tiene unas condiciones y tiene unos recursos y tiene un tratamiento y entonces es tenido, por ejemplo, ese niño
y ese adolescente es reconocido por el Estado como una persona de valía. Y entonces desde esa perspectiva uno sí puede hablar con sentido y con razón, decirle al chico acerca de la patria, acerca de la nación, de la construcción de todos esos imaginarios tan importantes para un país. Uno se tenía que aguantar las ganas de entrar al baño hasta llegar a la casa porque los baños eran muy sucios, no nos dejaban de entrar. A mí lo que más me gusta es la aula de informática. Uno allá puede jugar con los computadores, puede hacer las tareas en el computador. Muy contentos, un cambio total, total. Para los chicos al comienzo pues también, pero pues no cuidan, ¿no? No cuidan las cosas. Al comienzo cuidaron, más ahora no. Yo le pediría a los estudiantes que cuiden este colegio como su segundo hogar. Que nos hubieran hecho el colegio, porque nosotros no teníamos colegio acá. Entonces nos tocaba bregar mucho con los niños. Unos padres los tenían en colegio particular, otros los tenían en colegios distritales, pero lejos. Entonces nosotros bregábamos mucho. Yo personalmente tenía a mi hija en el colegio Alfonso López, Pumarejo, y era terrible porque la niña estaba en la jornada de la tarde y aquí me llegaba en la ruta que tenía a las 9 de la noche, imagínense eso. Entonces pues bregábamos muchísimo por eso. No solo yo, muchísima gente. Entonces, que nos hayan hecho el colegio, pues fue una gran bendición para todos nosotros. Ya ustedes hicieron la tarea, ahora nos corresponde a nosotros los pedagogos, los docentes, los responsables ya del manejo interno y del trabajo, construir esa maqueta pedagógica con una arquitectura similar que les dé la talla a la arquitectura que ustedes hicieron. Creo que es el reto que tenemos nosotros.